Buenas noches. Dominicanos podrán viajar sin visa a Paraguay y El Salvador. Presidente Danilo Medina inaugura escuela en Santo Domingo Norte. Y en el plano internacional, Trump ordena retiro del acuerdo de Transpacífico. Procurador interroga al expresidente del Senado, Andrés Bautista. PRD inscribe a su candidato a la Liga Municipal Dominicana. Matan a raso de la policía en Santo Domingo Oeste. Delincuencia provoca que la población cambie estilo de vida. Linchan haitiano acusado de violar a joven discapacitada. Médicos del Hospital Juan Pablo Pina inician paro indefinido. Rector de la UAS califica de criminal a prestos de postergar inicio de semestre. En las económicas, regulan operaciones y finanzas de ONGs. En los espectáculos, anuncian título del nuevo film de Star Wars. Y en los deportes, ejecutivos de Kansas City acudirán al sepelio del pelotero Jordano Ventura. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro en República Dominicana, esta es la edición estelar de Noticias Telemicro con Elianta Quintero. Saludos amigos, sean todos bienvenidos. De inmediato les presentamos nuestra pregunta de hoy. ¿Considera usted que la marcha contra la impunidad y la corrupción cumplió su objetivo? Opine a través de nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Comenzamos de inmediato con las informaciones, continuando con las investigaciones que realizan con relación al caso de soborno de la empresa Odebrecht. El procurador Jean Alain Rodríguez interrogó al ex vicepresidente del CDEE, César Sánchez, y al presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista. Anovi Delgado está en la Procuraduría con los detalles. Buenas noches, Anovi. Buenas noches. Casi 5 horas estuvo el expresidente del Senado de la República en el despacho del procurador. El actual presidente del Partido Revolucionario Moderno dijo que espera que las investigaciones lleguen a las últimas consecuencias. Estamos a disposición las veces que haya que ir porque no tenemos nada que ocultar y estamos de acuerdo que aquí se pare la corrupción y la impunidad. A su entrada manifestó que no tiene nada que ver con Odebrecht ni ningún caso de corrupción. El Senado solo aprueba o rechaza estos contratos, pero no participa en negociaciones ni modificaciones a los mismos. Esta tarde, además, fue entrevistado el ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez, quien aseguró que no desembolsó dinero para el complejo hidroeléctrico de Pinalito, obra a cargo de Odebrecht, y se desligó de cualquier modificación que se diera en el Congreso para aumentar el monto para su construcción. Toda la ejecución de la obra se hizo después. Cualquier adendum, modificación, eso que ustedes están diciendo, que la obra César Sánchez la contrató por 300, están hablando falsedades. Este lunes, Odebrecht, a través de su abogado, diligenciaba en la Procuraduría la forma de pago de los 184 millones de dólares que aseguró el Procurador de la República que la empresa haría para resarcir al país. Entonces estamos esperando para que se formalicen las condiciones en las cuales se va a hacer dicho pago. Con este caso, la empresa brasileña busca saldar su compromiso con el Estado dominicano. Aunque no se informó, se espera que para este martes sean interrogados los expresidentes del Senado de la República, Jesús Vázquez, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Es la información, retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Anovi, por la información. La expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, María Teresa Cabrera, dijo que la devolución de los 184 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht no es suficiente para resarcir al pueblo dominicano. En este sentido, manifestó que hay que recuperar los recursos de la sobrevaluación. Vamos a solicitar el documento. Sí, es verdad que es un acuerdo, pero un acuerdo que se limite a los sobornos, a lo que establece la ley en materia de soborno, es insuficiente. Tiene que identificarse los responsables, los sobornados. Tiene que haber auditorías independientes a todas las obras construidas por Odebrecht. A su juicio también deben dar a conocer los nombres de las personas que fueron sobornadas.
Bien, y el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Soria, rehúsa hablar del caso de Brecht y de la marcha contra la impunidad. Pero como nos cuenta Junior Trinidad, otros dominicanos sí se pronunciaron sobre este particular. Al buscar su opinión sobre los sobornos de 92 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht, el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Soria, se mostró incómodo y no emitió ninguna opinión al respecto. En tanto que la población calificó como positiva la marcha de este domingo e hizo un llamado a las autoridades para que ofrezca nombre sobre el caso de Odebrecht. Yo soy peledeíta, pero yo la vi bien. Eso es su derecho de ellos. Este es un país democrático. Esa es una necesidad. El pueblo necesita saber quiénes son y quiénes no son. Imposible, porque aquí no hay justicia. Esta justicia aquí no sirve, está corrompida, porque esta gente han corrompido todo lo estamento de la sociedad. Estas declaraciones se fueron ofrecidas al realizar una misa de desagravio en la iglesia Epifania del Señor en Villa Carmen, Santo Domingo Este, donde hace 3 meses desaprensivos profanaron el sagrario que contiene la hostia y cargaron con consolas, micrófonos y pedestales. El vicario del municipio, Benito Ángeles, deplora esas acciones. Realmente dirijámonos al mundo de la juventud para que le abramos oportunidades, que no le tengan que llegar a participar en actos de violencia. Es un gran valor para nuestra fe, para cada uno de nosotros, ha sido profanado. Los clérigos expresaron que estas acciones en centros religiosos ocurren por la falta de valores en la población. Tanto Monseñor Francisco Soria como Benito Ángeles hacen un llamado a la Policía Nacional para que situaciones como esta no ocurran en ningún templo religioso. Santo Domingo, República Dominicana, Junior Trinidad, Noticias Telemicro. Alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana afirmaron que es la cúpula de esa organización la que debe determinar si sanciona al exdirector de aduana, Fernando Fernández, por participar en la marcha contra la impunidad. Sin embargo, Anuel Sánchez y Alfredo Martínez sostuvieron que cada quien se expresa como entiende. El Partido de Libertad de Criterio él hizo lo que él entendió que le correspondía hacer. Pienso que si el partido debe tomar algún tipo de sanción, ya eso lo analizará el comité político. Fue una buena marcha, fue un buen ejercicio democrático, nosotros la felicitamos, todo salió en orden, que era lo que se quería, y es bueno que la gente se manifieste. Al participar en la marcha de este domingo, Fernández dijo que no caminaba contra el PLD, sino contra la corrupción. El Partido de la Liberación Dominicana no pudo definir cuál será su candidato a la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana cuando solo faltan 3 días para escoger al nuevo incumbente del organismo rector de los ayuntamientos. Pero como nos cuenta Janet Fernández, el que sí lo hizo fue el Partido Revolucionario Dominicano, que inscribió a Leonel Cabrera como su representante. Una comisión especial designada por el Comité Político y encabezada por el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, se reunieron este lunes, pero sin llegar a una decisión. Los morados están decididos a dirigir la Liga Municipal. Al menos ese era el sentir de los 68 alcaldes presentes en el encuentro. Todos los alcaldes queremos que sea un PLDista el secretario general de la Liga. Si hay una voluntad generalizada y es de que el PLD por primera vez ponga su sello en la liga a nivel de gestión. Mientras otros fueron neutrales y se limitaron a esperar la decisión del comité político. Vamos a escuchar las opiniones de los alcaldes y ver lo que más convenga. Lo importante es que le convenga al país, que le convenga a nuestra organización. Yo he estado al margen de ese debate. Vengo aquí a recibir la línea. Lo que determina el partido, eso voy a hacer. Reiteramos nuestro compromiso de hacer valer la decisión en torno a la Liga Municipal Dominicana toma el comité político. A solo días para la escogencia, los partidos se disputan el puesto. Por un lado está el actual secretario Johnny Jones, quien aspira a seguir, mientras el PRD inscribió como su candidato a José Leonel Cabrera Nenei. Con el derecho que nos asiste a los 33 alcaldes del PRD que tenemos derecho
a proponer. Un total de 158 alcaldes tienen derecho a participar en la Asamblea Nacional de Municipio para la escogencia del nuevo secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Y la mitad más uno de los delegados presentes en esta asamblea decidirán quién será el nuevo secretario general del organismo. En la Casa Nacional del PLD Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias, Telemicro. Y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Iván Grullón, calificó como un acto criminal la advertencia de las federaciones de asociaciones de esa academia de no iniciar el semestre pautado para el 31 de enero por no aumentarles el salario a los profesores. Grullón dice que tratará de reunirse este martes con el gremio de los maestros para buscar una solución. Pero es que yo no he acordado eso, de por Dios, vuelvo y digo, ese documento se firmó para gestionar, y hablo con firmeza, gestionar quiere decir diligenciar, procurar, hacer gestiones para, yo no tengo dinero para eso. ¿De dónde han sacado eso? En el compromiso que yo firmé con ellos, porque aquí hay que tener mucho cuidado para que tergiversen a uno. Pero quien les habla tiene un doctorado en letras y una maestría en letras. ¿Qué quiere decir gestionar? Eso es lo que dice el acuerdo, gestionar. Grullón habló previo a participar en un encuentro de movimientos sociales y fuerzas políticas por la paz, la unidad y la integración de América que se realizó en el marco de la quinta cumbre de la CELAC. Fue enfático al decir que no se comprometió con estos profesionales a aumentar un 14% a su salario. En la República Dominicana firmar acuerdos de eliminación de visas turistas para los dominicanos que viajen a Paraguay y El Salvador. El anuncio lo hizo el canciller Miguel Vargas tras sostener reuniones bilaterales con sus colegas de ambos países, Eladio Loizaga y Hugo Martínez Bonilla. Vargas también se reunió este lunes con sus homólogos de Haití y Jamaica en la antesala de la quinta cumbre de jefe de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Desde el pasado día primero, está vigente una disposición similar para que los criollos ingresen a Perú. Al volver, sabrá dónde mataron a Razo para quitarle el arma de reglamento. Y en las internacionales sabrá cuál es la postura del presidente de México luego que Donald Trump asumió el poder.